temas teológicos más fascinantes de todos los tiempos, pero especialmente en nuestros días, es el que tiene que ver con el Nuevo Testamento, su origen, su escritura y su interpretación. La mayoría de los creyentes hemos sido enseñados en la idea de que el Nuevo Testamento es básicamente una colección de libros escritos originalmente en griego y por lo tanto el estudio del griego ha sido crítico para el estudio e interpretación del mismo. A partir de los descubrimientos de los rollos del mar muerto, la teoría de que el Nuevo Testamento es un libro hebreo, escrito originalmente en hebreo, ha venido tomando un auge impresionante. Hoy día, más y más eruditos bíblicos se abren a la posibilidad de que el Nuevo Testamento sea sobre todo un documento hebraico más que cualquier otra cosa. Entre los que defienden la teoría hebraica se encuentran eminentes lingüistas, profesores y exégetas bíblicos de todas las ramas del cristianismo. La pregunta fundamental es si vamos a acercarnos al estudio de las palabras de Jesús limitándonos a sus traducciones griegas o explorándolas más profundamente a la luz del texto hebreo detrás de las traducciones griegas. En el hebreo en Israel fue la lengua hablada y escrita en los días del Segundo Templo. Los Evangelios Sinápticos constituyen una versión griega de un documento hebreo original. Para profundizar en este maravilloso tema, hemos consultado a autoridades académicas aquí en Jerusalén. Muchos cristianos se preguntan, si el Nuevo Testamento es un libro griego o un libro judío. Es un libro judío. Está escrito en griego, pero el contenido es judío. La cultura es judía y los conceptos son judíos. La idea que trae el Nuevo Testamento de que hay un solo Dios y la idea de un Mesías para comunicarse con los hombres son conceptos judíos que se pueden encontrar en el Tanaj y en el Antiguo Testamento. Y es imposible entender nada sobre el mensaje de Yeshua sin un fuerte trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Existe un trasfondo judío o hebreo en las enseñanzas de Jesús? De cualquier forma que lo mires, ¿ves a un rabino judío, un profesor judío, usando los métodos judíos de enseñanza? y asumiendo la cultura judía. Quien tomó la iniciativa de verter la riqueza del Nuevo Testamento al idioma español fue el doctor Daniel Abraham. No es el lenguaje lo que determina el contenido de un libro, son sus ideas, es su pensamiento, son sus conceptos. Si es un, un libro escrito en hebreo, con conceptos helenistas, tendremos un libro helenista. Si tenemos un libro en griego con conceptos hebraicos, es un libro hebraico. La sustancia de un libro, su pensamiento, su perspectiva de Dios, de la vida, de la salvación, de la redención, es el, es el ADN de, de ese libro. Y al descubrir esa sustancia hebraica del Nuevo Testamento, llenó nuestro corazón con esa visión. Necesitamos una versión en castellano que pueda expresar la riqueza hebrea del pensamiento bíblico accesible a nuestro pueblo hispano. Y esa, esa idea, esa visión captó nuestro corazón, el mío y el de todos los que trabajaron en este proyecto, de tal manera que hoy el resultado es el Código Real. La pregunta de qué significaba vivir como un judío aplicado a los gentiles en la iglesia, era la gran pregunta del siglo I. ¿Cómo debían vivir, pues, los gentiles? De hecho, podemos ver que las cartas de Saúl y Pablo, casi todas las cartas que escribió, pueden entenderse como respuestas rabínicas. ¿Qué significa esto? Una congregación de gente judía, o en su caso también de gentiles que acababan creyendo en el Dios y en el Mesías judío, y que hacían preguntas al rabino para que les ayudase a encontrar la respuesta correcta. Por ejemplo, en la carta a los corintios, la gente iba al mercado y compraba carne que había sido sacrificada a algún ídolo helénico. ¿Podemos comer esta carne? Y como un buen rabino les escribía una respuesta analizando la situación y dándoles su consejo. Hay solo dos lugares en la literatura antigua donde encontramos este tipo de parábolas totalmente desarrolladas, como las que cuenta Jesucristo. Y estos dos lugares son la literatura rabínica y las enseñanzas de Cristo. Jesús hablaba a una audiencia judía y sus oyentes interpretaban sus palabras desde un trasfondo cultural judío. Cuando hablaba con sus apóstoles decía, os voy a dar autoridad para atar y desatar. En la iglesia occidental de hoy en día, cuando lo leen se preguntan, ¿de qué están hablando? ¿De excomunión? ¿Están hablando de quién puede ser un miembro de la iglesia? ¿Están hablando de atar demonios? Pero en el siglo I ya tenían un conocimiento para interpretar estas palabras. Jesús dio la autoridad de atar y desatar, que significa prohibir y permitir. Es una preocupación importante muy judía. No necesita explicación. Cuando Jesús les dijo, lo que atéis será atado y lo que desatéis será desatado, ellos le entendieron. Yeshua dice en los Evangelios que el ojo es la luz del cuerpo, y si el ojo de alguien es bueno, todo su cuerpo está lleno de luz. Y si el ojo de alguien está en tinieblas, todo su cuerpo está lleno de tinieblas y gris, como la oscuridad. Si te fijas, no tiene mucho sentido literalmente, y he oído algunas interpretaciones extrañas sobre lo que significa. Pero si estudias los idiomas rabínicos de este periodo, te das cuenta de que Yeshua habla de generosidad. Porque el ojo, siendo la luz del cuerpo, era un lenguaje rabínico en la época del Segundo Templo para ser generoso. Así que si un hombre era generoso, estaba iluminado con luz, según decía Yeshua. Cuando descubrimos que Yeshua habló en hebreo, de temas hebreos, a una audiencia hebrea, entendimos que la única manera de comprender apropiadamente sus palabras era aportando el trasfondo hebraico a los lectores del Nuevo Testamento. Y eso fue lo que nos abrió a la idea de crear esta versión que llamamos Código Real. La teoría de un original hebreo del Nuevo Testamento tiene bases históricas muy antiguas. Descubrimos que posiblemente algunos de los padres de la Iglesia tuvieron acceso a ciertos manuscritos hebreos según se cita en sus escritos. Por ejemplo, Papías en el año 150 de nuestra era dice, Mateo compuso sus oráculos en lengua hebrea y cada cual, según pudo, lo tradujo al griego. Clemente de Alejandría, en el año 200 de nuestra era, dice, La epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en su propia lengua hebrea, pero fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice, él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia. Y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. La razón por la cual le hemos llamado a esta versión hebraica código real es porque, en primer lugar, se trata de un código. Es decir, el Nuevo Testamento está escrito en varios niveles de interpretación. Si no conocemos las reglas de interpretación, los códigos de interpretación que están escondidos en las diferentes expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, nos resulta muy difícil captar su idea. Por eso le llamamos código. Y real, porque se trata de la realeza de Israel, de la casa de David, del de establecimiento del reino mesiánico en Israel y en el mundo. Jesús dijo que vino a establecer la ley y los cristianos van de un lado a otro preguntándose, ¿qué quiere decir establecer la ley? Entonces, de nuevo, en la cultura judía, cumplir, ¿cómo? ¿Cómo estableces? ¿Cómo cumples? Le preguntaría un rabino a otro y significaría, ¿cómo interpretas esta escritura? ¿Cómo interpretas esta escritura? ¿Cómo cumples esta escritura? Así que Jesús dijo, he venido a cumplir la ley, a interpretar la ley. Y en Mateo 5 puedes leer cómo Jesús ofrece una interpretación, una clarificación dentro de un contexto hebreo que tenía mucho sentido hace dos mil años y que en la historia de la iglesia levanta muchas preguntas. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, si observas una conversación entre dos personas de distinta cultura, es difícil saber exactamente qué pasa. A veces necesitas a alguien que te ayude, que haga de intérprete. Incluso si sabes el lenguaje, necesitas saber por qué dijo eso, por qué no dijo lo otro. Otro ejemplo de cómo entender el pensamiento del periodo judío del Segundo Templo y que nos ayuda a comprender lo que decía Yeshua es el libro de Mateo, capítulo 17. Los primeros cuatro versos. Dice, Después de seis días, Yeshua tomó a sus discípulos, Simón, Jacob, su hermano, y los dejó solos en una montaña alta. Esto es probablemente en Cesarea de Filipo, en el territorio de la tribu de Dam. Y se transfiguró delante de ellos, sus ojos brillaban como el sol y su ropa se hizo blanca como la luz. Y de repente Moshe y Eliyahu se les apareció y les habló a ellos. Y Simón contestó y le dijo a Yeshua, Rabí, es bueno para nosotros estar aquí. Si quieres, hacemos tres enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliajo. Esta frase no tiene mucho sentido y muchos comentaristas de la Biblia tienen interpretaciones muy extrañas. Que Simón está fuera de sí, o que está deseando hacer algo porque está nervioso de ver a estos tres personajes bíblicos, de hecho, lo que dice Simón está basado en el pensamiento del judaísmo del periodo del Segundo Templo, de que cuando el Mesías venga, será Sukkot. ¿Y el Sukkot cómo lo celebra la gente judía? Construyendo pequeñas cabañas donde uno vive durante siete días celebrando la fiesta. Así que de nuevo, entender un poco el trasfondo, aquí nos hace ver que el comentario de Simón es un comentario lógico. Y su profesor no le revoca ni le dice que es una idea absurda. Simplemente su cálculo temporal estaba un poco fuera de tono. ¿Hablaba Jesús griego? No. ¿Hablaba arameo? Puede ser. ¿Hablaba hebreo? Probablemente este último ya que era el lenguaje dominante en la región de Israel en aquella época. Así encontramos en los evangelios que mencionan la ciudad de Nazaret. Pero Nazaret era probablemente un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no se menciona en las antiguas escrituras, aunque cientos de ciudades son mencionadas en ellas, y aún así es denominada como ciudad, porque en hebreo ciudad es ir. Ir, que está traducido en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia, como polis. Polis en griego solo puede significar ciudad. Hay otras palabras para pueblo, pero ciudad es lo que tienes si miras el griego. Y los traductores modernos lo traducen y hablan de la ciudad de Nazaret, aunque era una villa muy pequeña. En el libro de Hechos vemos una iglesia muy judía en Jerusalén es muy diferente de la gentil que luego apareció. En la iglesia judía tienes 68 líderes orando en el templo y ofreciendo sacrificios en el templo. Y esto es muchas veces considerado como escandaloso cuando la gente lo ve. Solo hay uno o dos versos en Hechos 21 cuando pablo sube a jerusalén y le dicen que hay rumores sobre él que es falso pero hay rumores de que, de que les estás diciendo a los judíos de la diáspora que dejen de seguir la torá sabemos que es falso así que recomendamos que vayas con esos cuatro hombres y pagues sacrificios en el templo y Pablo, que es un hombre de principios y está deseando luchar, les dice, bien, buena idea, vamos a hacer eso. Él sabía que esos rumores no eran ciertos. Lo que es difícil para muchos cristianos, especialmente después de la Reforma, es pensar cómo Pablo, el escritor de Gálatas y Romanos, puede decir que ese rumor no era verdad. ¿Cómo podía una iglesia cristiana o judía estar ofreciendo sacrificios cuando Jesús fue el sacrificio definitivo? Eso se lo dejaré a la gente para que piense sobre ello. Pero lo hacían. Y para ellos no era una contradicción. Y saber esto es suficiente para que nosotros, 20 siglos después, nos esforcemos por entender lo que para ellos era algo normal. Estaba claro como la luz del día.